chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y vamos a continuar la aventura que habíamos iniciado hace un par de días en un mundo griego lleno de un montón de criaturas místicas, mitológicas, en fin, como lo queréis llamar. Un montón de criaturas súper epicardas y guapas. De hecho, lo habíamos dejado, si mal no recuerdo, en la parte del Minotauro. Aunque tampoco estoy seguro al 100% si ya habíamos pasado hasta Gorgon, hasta Stefamalian Birds y hasta Cyclops, pero me parece que no, que toca el Minotauro literalmente, así que vamos a ver qué tal nos va. Pero antes de empezar con el vídeo hay que poner el reto de like. Si en este vídeo todos y todas tendréis que dejar like muy rápidamente, en menos de medio segundo. De hecho, quiero 5 likes en menos de medio segundo, muy rápidamente. Suscribíos, compartidlo con todo el mundo y superar los 3000 likes, y de esta forma seguiremos subiendo vídeos. Y de paso aprovecho para comentaros una noticia más, ¿de acuerdo? Estoy en directo ahora mismo, según estás viendo este vídeo, en Twitch. Lo tenéis abajo en la descripción del vídeo y también lo tenéis en el comentario fijado. Lo digo para que también vengáis a verme después de ver este vídeo. Y sobre todo, sé que me queréis preguntar que cuándo coño grabo con Massive, Pancry, Elías, en fin, con la gente en general. Chicos, venid al directo, lo explico ya 40 veces, lo voy a explicar aquí y otra vez en el directo, ¿vale? No grabo con ellos porque me echaron del grupo de grabación que yo hice. No nos llevamos mal, pero me han echado, estoy fuera, por eso no grabo. A lo mejor en algún momento vuelvo a entrar, me vuelven a dejar entrar, no lo sé, tendremos que ir viéndolo. Así que, por favor, no me lo preguntéis 800 veces cuando lo he respondido 801, que tampoco es muy complicado. Y si queréis más respuestas y verme jugar, lo dicho, en Twitch, os espero. Y ahora vamos a dar comienzo con esto. Minotauro, si no me equivoco, si no me equivoco, toca este, porque recuerdo que habíamos tenido una cita con la gato, con la lince, y salió todo bien, así que ahora debería tocar el misterio del Minotauro. El problema es que, bueno, pues si no conocéis este mapa, que lo subí hace un tiempo, es literalmente, digamos que todo ambientado en la antigua Grecia, enfrentarnos a enemigos superpoderosos, como podéis observar. ¡Hostia! Perdón, 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 perdón. Me ha asustado mucho, siento la palabrota, gente, pero de verdad que me ha asustado. No me esperaba para nada que fuese tan rápido el Minotauro. Me ha dado mucha impresión, ¿vale? Y eso consiste en hacer las diferentes cosas que nos van mandando y avanzar, y avanzar, y avanzar hasta derrotar al dios más poderoso, que no sé quién será, ¿no? A ver, aquí pone, en pocas palabras, que sí, que nos va a perseguir el Minotauro. Eso es lo que dice, que nos va a perseguir el Minotauro. Cosa que no me hace gracia, no os voy a engañar. No es para nada gracioso. De hecho, es que no me gusta nada la sensación de sentirme perseguido. Pero bueno, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde estará la salida de esta mazmorra? Porque tiene toda la pinta del mundo, literalmente, de que no tiene salida, ¿eh? Literalmente parece que vamos a tener que avanzar sí o sí por el laberinto. Y de esta forma, pues, no sé, conseguir escapar de él. El único problema que veo ahora mismo a esto del laberinto es que no hay forma humana de salir de aquí. Porque el Minotauro va a estar ahí. ¿Veis? El Minotauro está ahí. Pero claro, ahora va a venir de una a por mí. Súper rápido, súper rápido, súper rápido. Vale, hay que pensar algo, chicos. Hay que pensar algo. Esto tiene pinta de que es ensayo y error. Creo que tenemos que ser muy rápidos. La puerta esa de metal se abre automáticamente una vez la pisamos. Así que no podemos detenernos por nada del mundo en nuestra escapatoria del Minotauro. Si esperamos, es cuando nos va a matar. Así que... pero... oye, 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 oye. Ah, vale, ahí está. Ah, vale, ahí está. Ah, vale, ahí está. Bueno, a ver. Lo hemos esquivado. Por lo menos lo hemos esquivado. Tenemos que ir avanzando así de forma constante. ¿En serio? ¿De verdad? Ay, Dios mío, de mi vida. Qué mal me está oliendo esto del Minotauro, ¿eh? Qué mal me está oliendo. Qué poco me gusta a mí esto. Para ser sincero, ¿eh? Qué poco me gusta a mí esto de tener que escapar de forma constante de una criatura, ¿eh? No me agrada a mí mucho, no me agrada a mí mucho. Encima lo he hablado, que es un laberinto, tío. ¿Cómo me voy a orientar yo aquí? Si yo no sé orientarme en un laberinto, yo no sé cómo salir de aquí. No tengo ni la más mínima repajolera idea de qué tengo que hacer, ni dónde tengo que ir, ni nada. O sea, yo voy a caminar en línea recta, literal, voy a caminar en línea recta. Y hombre, interpreto que en algún momento hallaremos la salida, porque el Minotauro desaparece una vez escapamos de él, por lo que debería darnos margen para
recorrer tranquilamente todo esto. Debería, a no ser que a partir de cierto momento me empiece a perseguir por aquí. Si me empieza a perseguir por aquí ya... fin. O sea, fin. Literalmente. Va a ser completamente imposible. Si me empieza a perseguir y vemos que no hay nada que hacer, se acabó. Porque yo no sé entonces por dónde tendré que ir. Y encima tenerle todo el rato detrás. Hombre, imagino, ahora que me di cuenta, que lo que tenemos que hacer es seguir los caminos de telarañas. ¡Ay! Vale, sí, vale. Hay que utilizar los caminos de telarañas. Es fácil, es sencillo. Vale, ya entendí yo las referencias de los caminos y cómo seguirlos. Mientras tengamos eso en mente, estamos bien, ¿vale? Estamos bien. De momento estamos muy bien. Ok, 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 ok. Vale, en principio debería ser... Bueno, espérate. Vale, vale. Aquí por lo menos... Creo que tengo que arrojarle en la lava, ¿eh? Creo que tengo que arrojarle en la lava, sí. Hay que arrojarle la lava, chicos. Hay que arrojarle la lava. Hay que arrojarle la lava. Hay que arrojarle la lava, tío. ¿Cómo le voy a tirar en la lava? Ahí está, ¿no? Pero cáete. Pero cáete, cara centollo. Aquí, ven aquí. Ven aquí. No, hacia ahí no, bobo. Hacia la lava, aquí. Ahí está. Esto es lo que hay que hacer. Hay que tirarle en la lava y así poco a poco va muriéndose. Vale, 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 bien, parece fácil, parece sencillo. Únicamente hay que marearle. Únicamente hay que marearle. Ahí está, ya le hemos derrotado, chicos. Le derrotamos y conseguimos el hacha de la bestia. Aporrear una eficiencia. Está bien, misión completada. Fue difícil, pero lo hemos hecho, que eso es lo importante. Pasamos al siguiente nivel, que sería Gorgon. Gorgon aparece ya con una calavera, ¿eh? Gorgon aparece con... What? ¿Qué? La verdad es que esto da miedo, ¿eh? La verdad es que esto da miedo, ¿eh? Creo que hay que hacer esto. Sí. Vale, sí, hay que hacer esto. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hay que ir utilizando. ¡Oh! ¡Oh! Venga, amigo, protégeme. Hay que ir utilizando los aldeanos. Vale, tenemos que ir utilizando los aldeanos. Y concretamente los del escudo. Los del escudo van a reflejar el rayo. Y al reflejar el daño, o sea, el rayo, perdón, hará que poco a poco se vaya convirtiendo en piedra. Mientras tanto, por el camino yo tengo que ir escondiéndome con estos otros. Esta es la medusa, la típica medusa. Ay, no me digas que me da. Uf, durante un momento pensé que me iba a dar, Madre mía, me pone muy tenso la música, os lo prometo. La música me pone muy, pero que muy tenso. Pero bueno, no pasa nada. Está controlado. Ahí está. Eso te ha dolido, Eso te ha dolido. Ahí hiciste un ruidito, Deberías de morir. Cada vez va más rápido, Aguanta un toque, papá. Aguanta un toque, papá. Ahí estamos, ¿vale? ¡Ojo, está sufriendo! ¡Está sufriendo! ¡No! Es que de hecho la hemos derrotado. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Facilito! Oye, mira, si seguimos así y lo seguimos completando tan rápido, lo tenemos literalmente hecho, ¿Y ahora? Espérate, ¿y ahora qué pasa? ¿Que no cae? ¿No muero o qué? ¿Y ahora qué hay que hacer? Ya está, ¿no? Ya está eliminado. Ya la hemos ganado. Hay que volver por ahí. ¡Hay que volver por ahí! ¡Ojo! ¡Ojo la espada, ¡Ojo la espada! Que cada vez nos están dando mejores armas. Primero fue la espada de hierro, luego el hacha de la bestia y ahora la espada del Gorgon, Que bueno, el Gorgon, medusa. Es que tampoco es muy difícil que digamos. Medusa, medusita, ya está, no tiene más. Tocarían los pájaros Stymphalopian estos raros, que no sé lo que van a hacer, pero la verdad que me da un poquito de mal rollo. Tiene pinta de nena de combate, ¿no? No me digas que es con arco. ¡A la madre! ¡A la madre! Vale. Ok, tengo que hacer eso. Únicamente. ¿O qué es lo que hay que hacer en realidad? Porque, tú sabes, no me está dando a mí muy buena vibra esto, No me está dando a mí muy buena vibra esto. No me la está dando. Ahí va. ¿Qué dices? Toma, ya estaría. Joder, qué bueno soy, ¿no? No soy como muy bueno, gente. No se me da como absurdamente bien esto de disparar con el arco.
O me lo parece a mí. O soy muy engreído. Engreído, el engrandecido del Witchsunder. Bueno, aquí hay un cristal invisible, así que no podemos tumbar a ese pajarito. Sí, aquí lo que hay que hacer es derrotar a los pajarracos estos. Que no son pocos, precisamente. Que no son pocos, que no son pocos, que no son pocos, que no son pocos y que no quitan poco. ¿Vale? Vamos. Ahí estamos, uno menos. Uy, es más complicado de lo que yo pensaba. En realidad yo creo que las otras flechas eran golpes de suerte. En toda regla. Porque la cantidad de pajaracos que va a tener que derrotar aquí, no es pequeña en absoluto. Y esto de que puedan entrar, es lo que me va a acabar haciendo perder seguro. De hecho, la manzana de oro acabo de gastar. Me voy a arrepentir de haberla gastado. Estoy casi convencido al 100% de que ha sido un completo reverendo error. De que ha sido un completo reverendo error haberlo gastado así, ¿eh? Vale. A ver, cuidado, cuidado, cuidado que viene. Ahí estamos. ¿Y hay uno que me ha disparado? Lo que no sé es dónde. Ah, míralo, ha sido este. Hola, amigo. Vení, vení. Baja, cagón, baja. ¡Hala! Aparcado. Bueno, a ver. Yo qué sé, está bien, ¿no? Imagino. El arco de Hércules. Nos queda uno. Nos queda un enemigo de los dioses griegos, ¿eh? El último que queda por derrotar es... A ver, vamos a ver. Es este de aquí que se llama el Cíclope. El Cíclope. Y nos han dado un arco. A ver. No tiene misterio. No debería tener misterio en principio, ¿no? Es dispararle en el ojo. Literalmente es dispararle en el ojo, pero... Hombre, debería ser dispararle en el ojo. ¿Veis? Eso de ahí. Eso de ahí. Cuando aparezca esa huevada es cuando tenemos que disparar al Cíclope. Vale, va a hacer sus cosas ahora. Está moviendo, está posicionándose. Me lanzará el ataque desde ahí, en esa dirección. Ahora se pondrá el ojo expuesto. Ahí está. Le disparamos a flecha, le hacemos daño. Se escuchó ese ruido y quiere decir que le hemos quitado un poquito de vida, ¿vale? Seguimos bien, gente. Seguimos bien. El Cíclope está haciendo sus cosas, sus movimientos extraños. ¿Veo por ahí una nube o qué es eso? Vale, lo va a hacer en ese hueco. Y en principio ahora debería caer, ¿verdad? Ahora nos lo cargamos de una. Mirad. ¡Pam! ¡Sin ojo el Cíclope! Y ya estaría. Y aparcado. F por el manito. F por el Cíclope. ¡Pobrecito mío! Tridente. Ojito con el tridente. Ojito. Tridente de Odiseo. Vale, ¿y ahora? Uy. Oh, Dios, es Zeus, gente. Es Zeus. Hola, valiente héroe. Sabía que serías un gran campeón. Has derrotado a las bestias y salvado la tierra de su terror. Tu bravería, o sea, tu voluntad está no sé qué. Por favor, acepta este token de gratitud. ¿Cómo? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Espero que tengas riqueza, honor de todo. Muchas gracias, héroe, por haber vivido por haber vivido la vida salvando al mundo. Esperamos que siga siendo un mundo precioso. ¡Hombre! ¡Zeus! ¿Te puedo matar? ¿Habrá algún final secreto así tipo derrotar a Zeus? Ni de broma, ¿no? Ni de broma. Yo quería derrotar a Zeus. Yo quería derrotar a Zeus. Nada, pues con esto volvemos. ¿Y ya está? ¿Ya hemos acabado? ¿Hemos salvado el mundo? ¿Ya no hay nada más que hacer o qué? A ver, ¿qué dice Atenea? No, no dice ya nada, ¿eh? Pues chicos, chicas, ya está. Hemos conseguido salvar el mundo, por lo que parece, el mundo griego. Vamos a ver, a lo mejor, si bajo ahora, me dicen algo distinto o sale algún tipo de diálogo nuevo o algo por el estilo. Es lo que más espero que haya, sinceramente. Algo extra, porque después de haberme enfrentado a todas las criaturas mitológicas que acabo de enfrentar, pues hombre, me gustaría que aunque sea un agradecimiento... Tú sabes, ¿no? Que me lo dieran, por lo menos un muchas gracias, no sé qué, tal, porque Zeus ya me lo ha dado. Pero a ver, lo importante para mí es la gente, no solamente Zeus. Claro, ahora abajo de aquí, siendo millonario, algo tendrá que pasar, algo tendrán que decir, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Decidme algo? No, nadie me dice nada. No sé, pues... En principio, ya estaría. Chicos, chicas, hemos salvado el mundo y hemos salvado a la antigua Grecia. Y además, no solamente eso, hemos conocido a Zeus. Hemos conocido a Zeus, el dios del Olimpo. Súper poderoso, oye. Súper guapo y súper épico. Ahora, con vuestro permiso, voy a perderme en los jardines de aquí arriba. Y diréis, ¿por qué, Nacho? ¿Por qué quieres subir ahí arriba? Si no va a haber nada. Bueno, que no hay nada, solo decís vosotros. Porque a lo mejor sí encontramos algo aquí dentro, antes de acabar el vídeo. ¿O no? ¿O no? Mirad esto. Mirad, ¿eh? ¿Me vais a decir que aquí este sitio tiene pinta de que no hay nada? ¿En serio me lo vais a decir de que esto tiene pinta de que no tiene nada secreto?
¿De verdad? Yo no me lo creo, ¿eh? Yo no me lo creo, nadie se lo cree. A ver. Efectivamente, chicos y chicas, no tiene nada secreto. En fin, la verdad es que me he ido un poquito triste, ¿eh?